Dale, muchachos, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y a la radio escucha también. Gracias. El grito a la libertad por la universidad ha sido vestido por los colores rojo y negro del Partido Sandinista. ¿Conserva la UNAM León la autonomía heredada por Mariano Fiallos Gil? Lamentablemente, a 61 años de la lucha de cuatro estudiantes y más de 90 heridos en ese momento, ¿verdad? La universidad no conserva el pensamiento crítico y humanista que tenía Mariano Fiallo Gil como padre de la autonomía universitaria, jamás. Yo sí plenamente digo que la universidad está secuestrada por el partido de gobierno y en este momento no hay autonomía, son serviles del Estado, son serviles del gobierno que manipulan a los estudiantes para poder hacer de las suyas con todos, con todas las carreras. ¿Cuál es el reto del espíritu estudiantil del 2018 para devolverle a las universidades estatales esa autonomía tan demandada? Mira, nosotros coincidimos con la generación del 59. Verdaderamente el 2018 nos ha dejado sangre, luto, dolor, tanta demanda de libertad, justicia, como lo querían también en ese momento los estudiantes que protestaron el 59. El reto no solo es nuestro. El reto le pertenece a los estudiantes que están ocupando las aulas de clase en este momento, ¿verdad? Devolverle la dignidad a nuestra universidad pública en Nicaragua, devolver la ética, que haya pensamiento crítico, que formemos profesionales de calidad para el servicio de la población. Yo creo que ese es el reto más importante y como tal de la mano, y lo decía el padre de la autonomía universitaria, nosotros como universidad tenemos el reto de devolver el humanismo, pero también tenemos el reto de criticar y en este momento, ¿verdad? Lo que debemos de construir es democracia y luego, ¿verdad? Pensar un poco más allá en la universidad. Artículo periodístico describe tres batallas que enfrentan los jóvenes y también estudiantes y los partidos políticos, entre ellos mismos para elegir un líder y la última que no logran unir a quienes aún no se sienten representados. ¿Cómo se encuentra este proceso de unidad entre las diferentes organizaciones estudiantiles? Muy bien, mira, hay una diversidad de organizaciones en las cuales hay ideologías de una y hay pensamientos de otro, ¿verdad? Yo verdaderamente en este momento no pertenezco como tal a un movimiento estudiantil. Yo me quedé trabajando como territorio de León, ¿verdad? Siempre viendo los procesos de cómo unificar los esfuerzos entre la población, entre la gente de a pie, entre la gente de los chavalos que todavía, porque hay que recalcar algo, la lucha de abril sí tiene un frente y son los estudiantes, pero también ese frente iba vapuleado por la población, ¿verdad? Iba sostenido por la gente de los mercados, sostenido por los jóvenes vulnerables de los barrios. Entonces, por lo tanto, yo he decidido quedarme desde el territorio para unificar esfuerzos y que esos esfuerzos sean completamente en crear una agenda común, porque aquí verdaderamente, y es donde voy a hacer mi llamado, porque hay que hablar con la verdad, yo sí quiero hacer el llamado, o un día como hoy hacer el llamado a los estudiantes o a los movimientos estudiantiles de la Unidad Nacional y de la Coalición Nacional. Hay que hacer una agenda común que nos identifique, ¿verdad? Como jóvenes, pero también como estudiantes. Hay que devolverle la autonomía universitaria, hablar de ley de empleos juveniles para que en este país no salgamos de las universidades a irnos corriendo o emigrar a otros países para porque no hay empleo. Entonces, aquí hay mucho panorama, hay mucho que tocar dentro de estos espacios y ese es el problema. No se avanza por un u otro pensamiento.
Pero vuelvo y te recalco, el pensamiento crítico como uno de los valores fundamentales de la universidad, pues claramente lo tenemos arraigado y lo queremos poner en práctica. Y por lo tanto, en este momento, esta es la democracia. Estamos entre tanto pensamiento que también nos tiene estancados, pero yo sí sé que los chavalos vamos a salir adelante y que con ayuda profesional nosotros podemos encaminarnos a crear esa agenda común. A pesar del riesgo que representó, un grupo de jóvenes que se identificaron como Juventud Política Nicaragüense ubicó mantas que decían, sin autonomía no hay democracia. ¿Viste estas mantas? ¿Qué crees que representan? Tenemos 2 minutos. Muy bien, representan el sentir de la población. Y es ahí donde te decía, esa es la agenda común que necesitamos como sector nicaragüense. Si no hay democracia, no puede haber autonomía universitaria. Y por lo tanto, hemos dicho que este día no es un día para celebrar, es un día simple y sencillamente para honrar a esos que murieron, pero para seguir exigiendo justicia, libertad, autonomía universitaria, pensamiento crítico y sobre todo la libertad de los presos políticos. Es solamente cerrar, sabemos que son tu casa es una de las más asediadas, la casa de tu familia sigue siendo una de las más asediadas en el departamento de León. ¿Han continuado los asedios, la presencia policial ahí? Desde el 11 de junio que yo fui encarcelado, no ha dejado un solo momento la presencia policial por el día y los paramilitares por la noche. Yo creo que esto es signo de cobardía, porque aquí si queremos si necesitamos un país en paz como su mensaje, pues necesitamos un país también donde tengamos tolerancia a los que pensemos diferente. Y es mi llamado no es a decirles si asedian o no asedian, ya creo que nos hemos acostumbrado a eso. Mi llamado es a reflexionar que verdaderamente hay quienes pensamos diferente, hay quienes rechazamos la dictadura y hay quienes estamos en contra de ella y no nos van a cambiar porque ni nos van a doblegar porque nuestros pensamientos y nuestras convicciones están más fuertes que una herradura. Te saludamos desde la cabina de Radio Darío, por supuesto, pues felicitar a los estudiantes que se mantienen en pie de lucha y también recordarles pues a los estudiantes universitarios que se encuentran en las aulas que la lucha no ha terminado y que poder mantener vivas las demandas de autonomía universitaria no puede venir solamente desde afuera, los estudiantes que están exiliados, los estudiantes que están presos, sino también desde adentro, aquellos que se encuentran todavía en las aulas y que pueden hacer también esta demanda desde sus universidades.